皆さんこんにちは。オラトドース。今私はですね、キューバのハバナ市に来ております。今日はですね、皆さんにキューバの、伝統的な料理をご紹介したいと思います。Esta piel, un poquita cosa, Sí. la quitamos. Esta parte de arriba es Ajá. la que tú haces chicharrones, ya Ah, sabes. sí. Entonces el chicharrón se Ah. usa también dentro del congrí, porque Ajá. le da sabor. La vamos deshuesando. Le dejamos siempre un poquito de grasa Ajá. para que no queme, no Ah, reseque. sí. Aquí tú dices, voy a hacer algo y tienes que pasar muchos días antes buscando los ingredientes para cuando llegue el día de la cena lo puedas tener todo y preparado. Y Claro, muchas veces lo estás buscando y no lo pero ni llegas a encontrar. encontrar. ¿Sí lo ves? ¿Sí? Porque por ahí entra el adobo que le Ajá, vamos a sí. echar. ¿No comes carne de vaca? Es prohibida para nosotros. ¿Por qué? Porque no la venden. ¿No? Yo No. lo nunca vi. No la vas a ver. La carne que más me gusta a mí es la de vaca. ¿Así? Pero es para nosotros la carne de vaca. Es cara y no la venden. La Así. carne esa Ajá. la cogen para el turismo. ¿Entiendes? ¿Así? Sí. Tú vas a un hotel, ahí sí hay carne de Ah. vaca. Ahí sí, al turismo sí. Pero Ajá. al En pueblo no, en restaurantes. restaurantes, en eso sí, Ajá. pero al pueblo no. El guajiro que tiene vaca tiene que declararle al Estado. El Estado sabe los guajiros que tienen Ah, vaca y sí, cuántas vacas vacas tienen. tiene. Sí. Y entonces, Ah, si se le muere una, él ajá, tiene que decir: se me murió una vaca, y esa vaca tiene que entregarle ah, al Estado. No tiene que vivir aquí. El cubano, para el cubano, la comida es un problema. Un problema. Bueno, todo es un problema, Sí, pero la comida se un dificulta más. ¿Entiendes? Y por ejemplo, el extranjero no está pensando desde que se levante en qué va a hacer de comida. Tú llegas a tu casa del trabajo, no sé, tienes cosas, cocina, tu preocupación no es la comida. El cubano no, el cubano es al revés. Nosotros sí, la preocupación de nosotros es la comida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cocinar? ¿Qué le damos a los niños para que se alimenten? ¿Qué le llevo para la merienda de la escuela? Para nosotros sí es un problema la comida. ¿Entiendes? Sí, Yo como para vivir, yo vivir, no puedo vivir para comer. comer, ¿Entiendes? exactamente, Pero es lo que nos sí. tocó. ¿Qué le vamos a hacer? Apagarla. Un poquito. これからお肉に味をつけます。これね、私が100円ショップで買ってきたニンニクの皮むきなんですけど、さあどうでしょう。ああ、し、できた。Oh, Muy bien, ¿no? Muy fácil, así. sí, muy こ、fácil. キューバのニンニクはすんごいちっちゃいんですよ。Sí? Qué bien, me alegro mucho. Mis japoneses se le ocurren cosas lindas. El ajo lo echamos acá, ¿no ves? Ajá. Shio desu ne, iremashita naka ni. Ahora ponemos este, ¿cómo se llama? Naranja agria. Naranja agria, no Porque no es es naranja. dulce, no. Es ¿Ves? Es Cepa, ácida. ácido. これを入れます。De todas formas, si yo Sí. veo, encuentro. Ahora, cuando bajemos, le echamos la sal.
¿Entiendes? ¿Entiendes? Por los agujeritos que hicimos. Vamos echando. Pieza. Sí. Adobada. Ajá. Un rato. Cuando vengamos, entonces prendemos el horno. Sí. Y suave. Sí. Que aparte, esto fácil a las 3 de la tarde lo podemos poner porque esto con 2 horas. Así, ah, sí, más sí, menos, se tarda un poco. Uh-huh. Es una pieza chiquita, enseguida cocina. Y esto usamos para el arroz con gris. Sí, también. Ajá. Se puede comer así, aprovechas la grasa para freír. Con Ajá. esta misma grasa haces el mojo de la yuca. Ah, porque igual sí. la grasa Ajá. de cerdo es muy sabrosa para el mojo de la yuca. Ajá. Que el agua ayuda a que él vaya destilando uh-huh. hasta que seque el agua. Ajá. ¿Entiendes? これが先ほど皮の部分ですね。それを揚げたやつです。 これはキューバではつまみとしてよく食べます。 El grano. Sí. Después que tú lo escoges, sí. tú lo echas en agua. Uh-huh. ¿Cuántos minutos? 30 minutos. 30 minutos. Esto es hojita de laurel. Uh-huh. Se cocina, se ablanda con la hojita de laurel. Yo echo eso. Yo lo ablando con un poco. Y él le da saborcito. Uh-huh. Usar un arroz larguito. Uh-huh. ¿No ves? Sí. Que sea larguito. Sí. Para hacer el congrí tiene que ser un arroz largo uh-huh. porque el congrí tiene que quedar desgranado. Mm. No es como, como pegajoso, pegajoso uh-huh. como, como nosotros. Uh-huh. Ajá. Por una lata uh-huh. de frijol, 2 de arroz. Oh. Para que el ah, arroz se quede bien. Oscurito, sí. Color oscuro. Uh-huh. Porque si usas menos frijol y más arroz, te queda claro, uh-huh. color claro. Sí, sí. ¿Entiendes? ¿No es? Porque sale picotillo. Mm. Como no es de calidad, ah. tiene mucho arroz partido. Sí, porque sí. este es arroz uruguayo. Uruguay. Ajá. Uruguay. Es importado. Ah, sí. Sí. Entonces te lo venden Ajá. en moneda nacional, pero venta libre. Ah. No el de la libreta. Ajá. El de la libreta es Entonces, malo. Ah, es sí. malo. Es arroz vietnamita. Pero ¿cuántos gramos pueden tener con librerita? En la libreta te dan, no sé si son 6 libras. 6 libras. Libra Ajá. Por persona. Ajá. Para el mes. Ajá, para un mes. Sí, 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 sí. ニンニクをすりつぶしたのと、あと塩ですね、を混ぜたのを入れます。 Uno hace así porque es como para matar un poco el almidón uh-huh. de la del arroz sí さあ豆ができましたあれ la mayoría de la gente lo voltean todo uh-huh. echan todos los sí. frijoles a mí no me gusta echarle todos los granos uh-huh. porque si no es mucho grano uh-huh. ¿entiendes? sí y entonces lo eso ajá, que quede ajá. pues ahora trato ajá. de coger el líquido pet Sí. Ah. Ponemos así. ¿Así? Ah.
porque él destila ahí el sabor. ¿Y cuántos minutos sería? No. Hasta que... Sí, más o menos. Ya Lolo te va diciendo que tienes que virar, rociar otro poquito para que el grano termine de abrir. ¿Me entiendes? Sí, así. Sí.